Muy buenas a todos, Carpis, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el unbox del steelbook de Logan, un steelbook que, como veis, es estilo cómic. Vamos a ver qué es lo que contiene esta edición, tanto en contenidos adicionales como en películas. Así que, sin más, ¡comenzamos! Empezamos como siempre con el papel que cubre la edición. En este caso tenemos aquí Blu-ray dos discos. En la imagen trasera tenemos una escena de la película, la sinopsis y los contenidos adicionales, que son audio comentario de James Mangold, escenas eliminadas, un cómo se hizo Logan, que es un documental detrás de las cámaras, tráiler y Logan en blanco y negro. Después, en audio tenemos un castellano DTS 5.1, inglés DTS HD Master Audio 7.1 e inglés DD 2.0. Subtítulos, castellano e inglés. Vamos al steelbook. Aquí tenemos el steelbook en forma de cómic. Tenemos a los personajes y el título en brillo. Y el fondo en mate. Ahí tenemos en el lomo el título y está editada por Fox, y la contraportada que continúa a la portada. Si lo abrimos, queda tal que así. La verdad es que este steelbook es más bonito teniéndolo delante que en fotos, ¿eh? Vamos al interior y encontramos la mano de X23 con la placa de Logan. Como veis, hay una pestaña para disco y diréis, ¿dónde va la edición blanco y negro? Pues ahora en un rato os lo muestro. En primer lugar os muestro el disco del Blu-ray. Como podéis ver, está serigrafiado con la imagen que he utilizado para miniatura, y es una imagen que tampoco me hubiese importado verla en el steelbook. Y aquí tenemos la cajita donde viene Logan Noir, que yo personalmente hubiese preferido que hubiese aquí otro espacio para el Blu-ray, pero bueno, aquí la tenemos en Logan Noir con Logan frente a la casa en blanco y negro, y por detrás absolutamente nada. El disco, el diseño del disco es este, exactamente igual que el del cartoncito que teníamos ahí. Vamos a ponerlo con cuidado y ahí. Y este sería el steelbook de Logan, que la verdad es que a mí me gusta mucho. Ahora os voy a dejar con el menú de ambas versiones y unas capturas de pantalla. Y hasta que llegamos hoy, este ha sido el steelbook de Logan. Como habéis visto, es una edición bastante decente. La única pega que yo le pongo es el tema del disco Noir que viene con el cartón, pero por lo demás está bastante bien. ¿Qué película? Un peliculón.
Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos. Adiós.